Hola amigos, sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia e Ian. Vamos a continuar en este mundo que se llama Archipiélago de Alimbar. Vamos con el siguiente nivel, pero antes recuerden que la lista de reproducción de nuestro canal de Cecilia e Ian, ahí podrán encontrar todos los capítulos de este videojuego y de muchos más. Así que estamos todos listos para comenzar con esta nueva aventura en Super Mario Deluxe. ¿Listos? ¡Comenzamos! Laberinto que teníamos allá, ¿se acuerda? Miren, aquí tenemos a al bebé dinosaurio que ya se va a venir con nosotros. Sí, es un bebé Yoshi. Ajá, un bebé Yoshi. Vamos al siguiente, ¿cómo se llama? Los bebés Yoshi, oleadas de Chep Chep. Oleadas de Chep Chep. ¡Mira, mi bebé! Ya me convertí, ahora sí. Vente, vente, vente. Aquí, si te fijas, tenemos que utilizar como si fuéramos una balanza las rampitas, ¿verdad? Mira, aquí nos dieron unos Yoshis. ¿Y por qué yo no me puedo subir? Pues no sé, córrele, déjame, voy acá para que subas ahorita. Ah, no, mira. Y voy a llevarle a su bebé. Vente, vente, vente. Ya le llevo a su bebé. Sí. Crúzate ahí. Ten cuidado. Ya se cayó. Aquí hay que tener cuidado, Ian, y no tener tanta confianza, porque nos podemos caer. Porque aquí vamos a utilizar las barritas como si fueran unas básculas. Espérame. Si quieres, enclausúrate, porque después perdemos. O mejor no. Mejor no, porque así... Que se trague mi burbuja, a ver. Así me puede liberar Yoshi. Espérame, espérame, ¿dónde estás? Así me... Aquí estoy, ¿para qué? ¿Llega hasta mi lugar? Ahí está. Espérate, espérame. Mira, aquí ya subí hasta acá. Vente. Enclausúrate si quieres. Vamos a ver qué tenemos aquí. Mira, otra de esa y un honguito nos dieron, una coronita. Aquí hay que correrle bien rápido porque si no nos caemos. Cuando se ponen en signos rojos o en color rojo las... ¿Qué habrá aquí abajo? ¿Averiguamos? Vamos a averiguar a ver qué hay aquí. Ay, no, 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 mejor no. Ay, ya estoy chiquita. Bueno, ya agarré un honguito. Vamos a ver si podemos agarrar. Ay, es que no puedo. Aquí nos dieron otro Yoshi. Voy, iba a hacer algo. ¿Vas a ir por la moneda? Listo, ahora sí, enclausúrate y aquí te veo. Vamos aquí. ¿Sí estás? ¡Ay! Vamos a darle de comer a Don Yoshi. ¡Ah! Se me hace que la mamá de los bebés Yoshi es Birdo Brido. Pues sí, porque se parecen, ¿verdad? Son rosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, yo pensé que íbamos a... ¡No! Es que, ¿sabes una cosa? Tú quédate... ¡Ay! Tú... Yo me quedo en este lado y tú brincas. Brincas y luego me clausuro. Ay, ay, ay. Brincas, 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 brincas. No te regreses, Jan. No, 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 Ian. Ahí está. Ahora espérame. Espérame, Jan. Aquí ya están los chorros de agua. Dice Ian que los chorros... Ay, nada más que ahí hay que esperarse, ¿eh? A que esté el otro chorro de agua. Vamos al siguiente nivel que se va a llamar...
La gruta submarina de Anguisaurio. Vamos a empezar con este nivel. A ver, dice que la gruta marina. A ver cómo nos va con esta gruta marina. Ahí, Ian, tienes que agarrar todas las monedas que puedas. Todas. Déjame agarro yo ese honguito. Espérame. Ahí está, listo. Ahora me voy a ir en la burbuja. Agarra todas las monedas. Mira, aquí se quedó un signo de interrogación. Trata de agarrar todo. Al cabo a ti no te hace absolutamente nada la serpiente ni nada. Agarra todo. Las monedas, todo. Allá está otro signo de... Ahí hay un bloquecito. Ahí quédate y agarra todas las monedas. Agarra todas las moneditas que encuentres. Mira, ahí nada más falta una. Listo. Ahora acá hay más monedas. Agárralas todas con el signo de interrogación. Ese personaje lo tienen aquí como si fuera un ladrón, ¿verdad, Ian? Bueno, ahí vamos a agarrar esa moneda grande. Y ahora vámonos con las moneditas chiquitas que están acá abajo. Ahí hay más moneditas. Agárralas todas. ¿Se acuerdan cuando jugamos Super Mario Party? También sale cuando vamos a un jueguito, un minijuego donde vamos a pescar, sale un pez de esos, ¿te acuerdas? Agárralos todos. Me acordé porque sale una serpiencita de esas. ¿Tu corona? Ahí voy. Pero sácame. ¿Sí la agarré? No. Ay, espérame tantito. Nada más de que se vaya la serpiente. ¡Enclausúrate! Ah, bueno, ya no duró tanto nuestro gusto por la serpiente. Digo, por la princesa. Ahí vienen muchos peces, miren. Ahí está. Sí, solamente... son peces dorados. Sí, solamente faltó una moneda que había estado escondida en algún lugar. Vamos a brincar. Ay. Miren, aquí. Déjeme salgo de aquí. Espérame. Listo. Muy bien. Dice que nivel completado. Vamos a el siguiente nivel que va a ser. ¿Cuál va a ser? Va a ser una casa de Toad, pero y ya... un castillo. Ajá, va a ser la casa de Toad y el castillo, pero las casitas de Toad ya tenemos demasiados objetos. Ya tenemos, estamos completos. Así que se la vamos a dejar así para que no se nos vaya a llenar. Vamos a regresarnos y nos vamos a ir directo al castillo, que se va a llamar... ¡El castillo Torpedo de Larry! Vamos a empezar... Ese lo avienta. Yo me voy a clapsurar. Yo me voy a emburbujar. Ian va a hacer todo el castillo. Miren, ahí tenemos unas paredes, unas mallas, unas rejas. Y también unas. Como unos tanquecitos que avientan unas flamas gigantescas. Para poder que evitamos que pasemos. Y también nos encontramos en este con huesitos, ¿verdad? Huesitos chiquitos, no son huesote, no son de los huesos grandotes, esos son chiquitos.
Allá pasamos, recoge todas las monedas, Ian. Todas las monedas. Pues, ¿qué serán esos? Esos son como misiles que avientan. Porque si te das cuenta, el personaje de Bowser siempre te va a aventar los misiles. ¡Ay! Yo estoy aquí. Miren. Se me hace que deberían llamarles esos John Bombis o Bombis Juniors. Miren. No, los Bombis Juniors son los que están en bolita, ¿verdad? Kirby. En Kirby también. Por eso, pero Bombi Bros es de Kirby, no de Mario. Sí, pero también pueden ser sus as. Miren, más florecitas congelantes son las que nos están dando. Ahora baja. Muy bien, Ian. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué habrá ahí? ¿Monedas? Miren, ahí nos encontramos con monedas, pero también están esas antorchas que nos avientan. Las flamitas muy grandes. Vamos a bajar. Me voy a volver otra vez a encerrar en mi burbuja. Listo, ahí están todos. 2, 3, 4. Ay, ya no completó Ian en toda la misión. Le faltaron dos. Una. Bueno, le faltó una. Ahí vemos más de estos misiles que avientan. Ya vamos a ir con el jefe. No, todavía nos falta, miren. Ay, ¿por qué le ando diciendo como el de Kirby? No importa. Tú ahí dile Larry, porque creo que es el castillo, ¿no? Ahí te tienes que subir a esas mallas que se mueven. Sí, como que hay una diferencia en el Kirby y porque en el Kirby no son son jefes que están en cualquier lugar y en el Mario no, son castillos. Ahí voy ahí voy allá contigo. Y que no se llaman jefes. Para que me saques de la burbuja para poderte ayudar en este nivel. Espérame. Bueno, sácame. Muy bien, vamos a brincar. Sí, se me hace que ese es un barco helicóptero. Ahí estamos subiendo las escaleras. A ver, voy a ir primero al cañón. Para ir en el cañón. Sí, como si fuéramos los hombres balas. En el circo hay un acto que así se llama, ¿verdad? El hombre bala y sale disparado de un cañón. Igual que salimos también nosotros. ¡Hola, amigo Larry! ¡Uy, mira! ¡Ahí va uno! Aquí ten mucho cuidado porque brinca, ¿eh? Sí, pero a mí no me hace nada. No, pero a mí sí. ¡Ay! ¡Ay, esto está bien fácil! ¡Ahí va el segundo! ¡Este está bien fácil, papá! ¡Mamá, está bien fácil! ¡Ni le tengas miedo a este! Sí, pero como a ti no te quitan las vidas, por eso no le tienes miedo. ¡Ahí está! ¡Pero ves! ¡Es bien fácil! ¡No vas a pasarle ya! Sí, no es como el que pasamos en el castillo del desierto. ¿Te acuerdas el último? De ese que era un boss más grande, ¿verdad? Con eso sí batallamos poquito. Bueno, aquí ya está el castillo. Ya lo destruimos, miren. ¡Adiós! ¡Adiós, Larry! Ya se va con su papá a llorar. Bueno, aquí ya terminamos. Ya salió la banderita blanca de que ya terminamos este castillo. Y se va a abrir otro. El camino para el otro mundo, sí, porque después... Perdón, es que estábamos con el guardar partida. Ay, no, ¿qué pasará aquí? A ver, ¿qué irá a pasar? Sí, es el barco de Bowser. Ahí viene el papá grande o papá chiquito, no sabemos quién. Papá grande o papá chiquito. ¡Nos llevó! ¿Bowser grande o papá? ¿O Bowser o mini Mira, Bowser. Se llama con 1000 cañones por banda. ¡Ah, es Jungla Jarabe! Aquí vamos en este... barco que vuela, ¿ya te fijaste? Aquí hay algo que tenemos que hacer y es no tardarnos mucho porque después nos van a llevar.
Mira, te tienes que subir aquí a las tuerquecitas que tenemos ya, aquí. Rápido, o si no vamos a perder. Ten cuidado porque no sabes si está en que si hay piso ahí donde estás. ¡Ojo! Miren, voy a agarrar todas estas moneditas. Ay, a mí sí me hacen daño, se me olvidaba. A ver, ahí voy otra vez, ahí voy. Ven, honguito. Ay, ese honguito ya se fue hasta allá. No me hizo caso el honguito. Voy otra vez ahí en mi burbuja. Vamos a ver a dónde nos va a sacar. Ya ingresamos a la tubería. No sabemos si hay otro en otro lado. Mira, aquí estamos en otro lugar que es submarino, pero también encontramos misiles, ¿verdad, Ian? Ni me duró. Ni me duró. ¡Sí! ¡Esos destruyeron el bloque! Estos son misiles de verdad, porque miren, ¿vieron? Lo destruyeron, excepto este, porque parece un bloque duro. Aquí hay que correr, no nos podemos quedar nada. No, no nos podemos quedar porque por eso si nos estoy corre y corre. Porque va, este castillo lo que tienes es que vas avanzando y si te quedas hasta el final, en un lado izquierdo de su pantalla, ya no puedes avanzar para nada y te quedas ahí. Y ya te quitaron. Ya, ajá. ¿Es aquí, no? Sí. Ahí está ya. Vamos a ver dónde iremos. Ahí está. Ese es Bowser Jr. Sí, miren, en un helicópterito, en un avioncito. Este se quiere salvar. De payaso. ¿Te cayó un misil? La, 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 la. Oye, tú, ven aquí, aquí, ven, aquí, misil. Aquí, misil, aquí estoy. Ahí está el primer golpe que le dimos. Creo que le dimos dos. ¿Dos? Pues aventó dos misiles. Déjenme quedo aquí en medio. Aquí no me van a atacar. No, Bowser Jr. Es que no, deja que los aviente. Mira. Ya que los aviente, ya te empiezan a perseguir. Mira. Ah, ya perdí. Ahora sí, para acá, Ian. Ahí, mero. Ah, le di uno ahorita. Ya llevamos dos, ¿verdad? Sí, cuando yo pensé que eran tres. No. ¡Ay! No, hombre. Es que yo pensé que siempre los aventaba para el mismo lugar, pero no. No, no los avienta para el mismo lugar. ¿Se llevaron la revancha o qué? Ahí está. Oye, tú, aquí. Ahí está. Sí, listo. Lo derrotamos. Y se fue. Ah. Ya se fue. ¡Ay, oh, mira! Se está descargando. El cuarto se quedó vacío de agua. Se quedó vacío, ¿verdad? Porque estaba lleno de agua. Oh, oh. Ay, no nos podemos mover. ¿Qué nos va a pasar? Ay, mira, qué feo. Brincamos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí lo hizo automáticamente el juego porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Ahí está, adiós barquito. Y felices porque destruimos a Bowser. A Bowser. Jr. Le dimos sus tres. Sí, Bowser Jr. Uh-huh. Porque está Bowser Grande Jr. Bueno amigos, así que hasta aquí vamos a dejar este video.
Y la próxima aventura va a ser en Jungla Jarabe. Ahí tenemos un poquito de lo que nos vamos a encontrar en esta nueva aventura de Super Mario Bros. Deluxe. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo video. Pero antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y también de regalarnos un like si les gustó. Y si quieren ver un poquito más del contenido que tenemos para ustedes, búsquenlo ahí en la lista de reproducción de Cecilia e Ian. Nos vemos para el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!